poder compartir con ustedes esta mañana de trabajo. Y además, invitarlos a una aventura del pensamiento, a un espacio que en Argentina todavía no hemos desarrollado mucho. Esta es una de los primeros ejemplos o de las primeras instancias que tenemos en Argentina de pensamiento prospectivo. Se debe al trabajo incansable de Horacio, que siempre anda buscando algunos nuevos caminos y algunas nuevas cosas. Así que me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes para compartir esto, y a las autoridades de la casa por la confianza en el trabajo. Quiero contarles una metáfora que surge de un experimento. No hace muchos años, un investigador estudiaba la biología de las ranas y sobre todo estudiaba los mecanismos de regulación de la temperatura y de la fisiología de las ranas. Y entonces descubrió que había una costumbre popular que él tenía que poder explicar en términos de los aprendizajes de la fisiología. Las ranas se comen, ustedes vieron, ¿no? Ahora, el asunto es que si uno quiere cocinar una rana y la tira en agua hirviendo, la rana salta, ¿no? Es decir, inmediatamente su percepción del agua a alta temperatura se salta. Ahora, si uno pone a la rana en una cacerola con agua fría y deja la tapa ahí puesta para que no ande tonteando y va a aumentar y pone el fuego al mínimo, la temperatura va aumentando insensiblemente y entonces en algún momento se duerme, se atonta y te la podés cocinar tranquilamente, ¿no? Esa metáfora guarda relación con lo que nos pasa a los seres humanos con los cambios. Parece que es un rasgo bastante común de las especies que cuando los cambios son lentos, nuestro umbral de percepción está un poco atontado y entonces no lo va percibiendo. Mientras que si los cambios son revolucionarios, por así decir, entonces sí nos damos cuenta. Algunos ejemplos de esos cambios lentos que han ido modificando radicalmente nuestro modo de pensar y de comunicarnos han sido la revolución de las comunicaciones. Yo no quiero ser, así como centrar este cambio en los últimos 20 años, los últimos 10 años, en la internet. La gran revolución fue la radio. Esa fue la gran revolución. Porque antes de eso las noticias eran completamente locales. O sea, uno se enteraba de palabra, de lo que le decía el vecino, y el radio, si dijéramos cuánto es tu alcance, cuánto mide tu antena en los tiempos pre-radio, era quizá 10 kilómetros, ¿no? Lo que te podían contar de otro, de otro, de otro, y por ahí cuánto tardabas en enterarte de lo que pasaba en la ciudad. Necesitabas la prensa escrita llegaba tarde, no todos podían leer, pero la radio universaliza la comunicación, porque no depende de que seas alfabeto, que estés alfabetizado o no, y te pone en contacto con el mundo, ¿no? No solo con 100 kilómetros, el mundo en general. Fue un salto cuántico impresionante y a partir de ahí no ha parado esa revolución. Y nosotros nacimos adentro de esa revolución, ya casi no quedan gente viva que sea de la era pre-radio. Así que ya nos cuesta entender cómo era el mundo antes, ¿no? Ahora tenemos teléfono, ahora tenemos televisión, ahora tenemos internet. Bueno, internet ha venido a agregar una segunda capa de complejidad en el sentido en que ha vuelto al medio de comunicación interactivo. Ese fue como un segundo paso. Antes los medios eran unidireccionales, del emisor al receptor. Ahora empezamos a ser coproductores de la información que circula en los medios. De hecho, los grandes sitios como Facebook, YouTube, etc., viven gracias a que nosotros les damos de comer, subiendo nuestras fotos, subiendo nuestros videos, subiendo nuestras
nuestros pensamientos, nuestros comentarios, retuiteando, etc. Así que ese es un proceso en el cual estamos metidos insensiblemente hace ya más de un siglo, y eso está cambiando la forma en la que percibimos el mundo, cambiando la forma en la que hacemos negocios, cambiando la forma en la que educamos. Y nosotros tenemos un sistema educativo inventado antes de la radio, esencialmente igual en su forma de delivery del saber a los tiempos previos de la radio. O sea, todavía sigue siendo este formato, el cura dando misa y la nave y los fieles escuchando, ¿no? Es un formato que se viene repitiendo desde la época previa a la radio. Ahora lo único que tenemos, la única novedad, el micrófono o la pantalla, pero seguimos confiando como tecnología de la formación en alguien que habla y hay un montón de gente que escucha. Y la verdad es que hoy en día, si uno mira los modos de procesar conocimiento de nuestros jóvenes, son otros. Son otros, ¿no? Entonces la educación se ve frente a un envejecimiento de sus modos. Nosotros hacemos esto porque estamos acostumbrados y más o menos lo sentimos cómodo, pero ya los usuarios de hoy ya cada vez lo sienten menos cómodo. Entonces la pregunta es, frente a ese mundo cambiante, frente a esas condiciones cambiantes, esa suave aumento de la temperatura de la olla, ¿qué nos va a pasar como sistema educativo? ¿Nos vamos a hervir o no nos vamos a hervir? ¿Qué va a ser de nuestro mundo educativo en los próximos 10, 15 años? ¿Sí? Así que invitarnos a pensar la perspectiva significa que podamos levantar la mirada de lo que consideramos normal para empezar a imaginar otras configuraciones hacia dónde puede moverse el sistema educativo, el proceso educativo. Y eso quiere decir salir de la zona de confort y empezar a jugar a la imaginación. ¿Sí? En ese sentido, trabajar prospectiva quiere decir dejar de decía diagnostiquita y decía recién, dejar de mirarnos el ombligo y el estado de las cosas en el momento presente. Esa es una tarea valiosa que hay que hacerla, que hay que juzgar cómo estamos ahora, si nos gusta, si no nos gusta, está muy bien. Pero la perspectiva implica una mirada hacia el futuro, una mirada desprejuiciada hacia el futuro, que nos permita imaginar, porque si no imaginamos, no sabemos a dónde dirigir el barco. Y entonces, si no sabemos a dónde dirigir el barco, la nave va. Es decir, el barco va hacia donde venía. Y puede ser que nos choquemos contra el iceberg, ¿no? Entonces, si queremos cambiar de rumbo al barco, primero tenemos que imaginar a dónde queremos ir. Eso es lo que hacen los estudios de prospectiva. El asunto es que cuando decimos a dónde queremos ir, muchas veces lo que hacemos es poner una larga lista de palabras de, bueno, queremos que la educación sea más inclusiva, queremos que la educación sea con más perspectiva de género. Ponemos una larga lista de deber ser. Pero eso no genera suficiente energía ni suficiente claridad acerca de las posibilidades reales de que eso suceda, si la sociedad va para ese lado, si la sociedad va para otro lado. ¿Sí? Lo decimos desde un cierto lugar progresista, pero no sabemos si las cosas van hacia allá o van hacia otro lado. Entonces, para ser prospectiva, levantar la mirada quiere decir corrernos un rato de esas ideas para empezar a mirar desprejuiciadamente hacia dónde podrían llegar a ir las cosas. ¿Sí? Así que hacer prospectiva es una manera de crear novedad mental, de crear novedad imaginativa, y es una forma de producir conocimiento distinta a la forma de producir conocimiento
a partir de lo presente. ¿Sí? Queremos crear un conocimiento, pero que hable de lo que puede ser, no de lo que es. La investigación, tal como la conocemos, investiga los fenómenos que son o los que fueron. ¿Sí? Y, no, y en general, los estudios de doctorado trabajan sobre la descripción densa de ciertos aspectos de la realidad presente o leyéndola en retrospectiva en función del pasado. Y hay una debilidad en que la formación doctoral incluya algún ejercicio como este del pensamiento hacia adelante. Así que entonces esta es una oportunidad interesante porque estamos en el marco de un doctorado, la posibilidad de ir trabajando algunas herramientas de la prospectiva. La prospectiva viene en diversos sabores. Algunos, por ejemplo, se han concentrado en los aspectos predictivos, es decir, quieren saber, por ejemplo, más cuantitativo, cuántos alumnos va a haber, cuánto va a durar la vida humana, cuánto, en 10 años, en 20 años, en 30 años. Es un enfoque de tratar de predecir el valor de ciertas variables y de usarlas para pensar cómo puede ser el futuro. Otra corriente filosófica más basada en la hermenéutica intenta usar la prospectiva desde un punto de vista de cómo se formula, cómo se imagina, ¿sí?, la posibilidad de un determinado, o la probabilidad de un determinado escenario, ¿sí? Una forma de vivir en el año 2030 desde una mirada A, desde una mirada B, desde una mirada C. Hay enfoques críticos que parten del juicio y del análisis de la realidad presente y entonces critican ciertos aspectos de la realidad presente e intentan modelizar cómo tendría que ser la realidad futura. Y hay un enfoque que es el que nosotros vamos a usar aquí por primera vez, que es el enfoque participativo, que tiene que ver con la construcción colectiva de imágenes del futuro. Lo que yo les propongo aquí es contarles algunas herramientas metodológicas para ese trabajo que ustedes van a hacer en los grupos de aquí en Wuhan. Esos enfoques, la idea de usar la prospectiva como una tarea participativa tiene que ver con una mirada democrática sobre cómo se construye el futuro. El futuro no se construye adentro de un gabinete, no lo construyen unos especialistas, no lo construyen unos expertos, y después toda la humanidad sigue como un rebaño detrás de ellos. La construcción participativa del futuro tiene que ver con que todas las personas puedan, de alguna manera, verse involucradas en un ejercicio de pensamiento de qué es lo que queremos que pase o qué es lo que podría pasar, y a partir de ahí puedan elegir con más claridad qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Voy a distinguir, a los fines teóricos no más, las metodologías de la prospectiva de las metodologías del planeamiento. El planeamiento es una metodología que deriva o que utiliza, en educación en particular, ciertas herramientas de la economía y ciertas herramientas de la matemática para prever cosas que hay que lograr en unos medianos plazos. Si sé que mi población escolar va a aumentar un 5% dentro de 5 años, voy a necesitar 5% más de docentes, 5% más de aulas, o en tal región voy a necesitar más y en tal región voy a necesitar menos, ¿sí? Los estudios clásicos del planeamiento tienen que ver con seguir las curvas de evolución del sistema y usar esos datos para predecir necesidades. Es un estudio de corte cuantitativo en líneas generales y que trabajan plazos los próximos 5 años, cuánto tarda en construir una escuela, 3-4 años, cuánto tarda en formar un docente, 3-4 años. Entonces el planeamiento suele estar vinculado a ciclos decenales. ¿Sí? A lo sumo de escenario. En cambio, acá cuando queremos hablar del futuro, queremos hablar de lo que va a pasar dentro de 50 años.
Y como dentro de 50 años pueden haber aparecido modificaciones grandes a la tecnología, a la sociedad, a la forma en la que nos comunicamos, eso puede traer unas disrupciones que el planeamiento no puede prever. Por eso la invitación a este ejercicio es a empezar a salirnos de esta órbita, ¿sí?, del planeamiento, para empezar a pensar no un futuro que es la continuación del presente con alguna leve modificación, sino animarnos a pensar realmente futuros posibles que sean divergentes, que sean distintos. Básicamente la idea es trabajar con alternativas, trabajar además de una manera que active el hemisferio derecho del cerebro, trabajar usando espacios creativos, trabajar usando no solo el pensamiento cuantitativo, sino también el pensamiento intuitivo, el pensamiento artístico, el pensamiento vinculado a la creatividad. ¿Está? Y las metodologías, en líneas generales, el planeamiento trabaja sobre Excel, ¿no? Con tablas y gráficos y cuentas. Acá la idea es trabajar con otro tipo de metodologías participativas como las que vamos a usar, y poner en acción también otras maneras de comunicar. Por eso hay algunos ejercicios vinculados a representarse los escenarios como si fueran películas, como si fueran poder dramatizar en algunas instancias posteriores, no la de hoy, en algunas instancias posteriores de este trabajo vamos a proponerles algunas consignas para que ustedes hagan cosas que podríamos llamar más menos académicas, ¿sí?, pero igualmente efectivas a los fines de generar ideas. Así que de eso se trata. Vamos a trabajar una metodología que trate de ponernos a reflexionar sobre hacia dónde va el mundo y cómo el mundo puede impactarnos en los fenómenos educativos. Ahí en la... Para darles unos ejemplos, ¿sí?, ahí hay 12 cosas que ya existen hoy, o sea, son parte de nuestro presente, y no sabemos realmente cómo estas cosas van a traccionar o impactar cambios en el futuro y sobre todo en el campo educativo. Supongo que son más o menos familiares con los nombres. ¿Hay alguna que les llama la atención y que dicen de esto no tengo idea de qué es? Pueden alegar ignorancia, no hay ningún problema. Pues, no. Está bien. Genómica. La genómica es como la evolución de la ingeniería genética. Es la unión entre la genética y la electrónica, ¿no?, donde uno puede reprogramar el material genético de manera que produzca cosas, los biochips, por ejemplo, ¿sí? Son cosas que ustedes pueden inyectar a un sistema y que ese sistema puede ser manipulado a través de su información genética. Esencialmente, como los genes son información y la electrónica es una manera de manejar información, la alianza de esas dos cosas está trayendo algunas evoluciones inquietantes y potencialmente poderosas. Algo más, por ejemplo, por tomar un ejemplito, ¿no?, impresoras 3D. Una impresora 3D crea objetos a partir de un programa, a partir de un diseño. Entonces yo puedo, por ejemplo, diseñar una pieza mecánica en el tablero de mi computadora, puedo mandarle ese diseño vía software a un impresor 3D que está trabajando en otra ciudad. Ese señor puede imprimir ese objeto y utilizarlo como pieza de maquinaria, ¿sí? Entonces, eso cambia muchísimo la tecnología de producción. Antes necesitábamos torneros, matriceros, gente que sepa adaptar piezas metálicas. Entonces, esos oficios, por ejemplo, están siendo completamente desplazados en 10-15 años por la impresión 3D. Así que todas las escuelas técnicas que enseñan tornería, les voy avisando, vayan tirando los tornos.
¿no? Vayan comprando impresoras. Digo, y todos los que sabían de tornería, lamentablemente, su saber, a menos que lo reciclemos, se va a quedar obsoleto. ¿Está? Perdone si soy medio brusco, pero son cosas que pueden pasar. Entonces, cuando el director de una escuela técnica de un IFEM le diga, yo necesito una herramienta nueva para mi taller, no sé si comprársela, porque probablemente estoy invirtiendo en algo que en 5 años no va a ser, va a ser un conocimiento inútil. Pero va de acuerdo con lo que se está enseñando en este momento, una relación que se produce. Pero hay que enseñar para el futuro, no hay que enseñar para ahora, porque los chicos se gradúan y son miembros activos de la sociedad en el 2030. Bueno, entonces estas cosas ya existen, y estas son algunas cuestiones del campo de la tecnología, ¿sí? Podríamos hacer un listado de cosas que ya existen vinculadas a lo social. No me tomé trabajo todavía, pero en alguna otra presentación lo haremos. Pero, por ejemplo, nadie esperaba hace 10 años que el tema de cuestiones de género estuviera tan sobre el tapete hoy en día. Y eso produce cambios, ¿sí? Y así sucesivamente otras cuestiones sociales, ¿no? También ponen sobre la mesa novedades. Entonces, la pregunta, ¿conocen la imagen esa? Sí. ¿No? Los que siempre vieron cisnes blancos creían que no podía haber un cisne negro, hasta que alguien encontró uno. ¿Está? Y el día en que alguien encontró un cisne negro, toda la teoría de que los cisnes eran blancos por naturaleza se cayó en pedazos. La idea del cisne negro es cuando aparece un evento disruptivo o un invento disruptivo o una idea disruptiva que pone en cuestión lo que sabíamos y genera y abre las puertas a un cambio. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo pensar la posibilidad de que en 5 años, en 10 años, aparezca un factor que haga cambiar el juego de la educación? De hecho, esos factores ya están. Lo que pasa es que están en lugares muy chiquititos. Hay gente que está trabajando plataformas, hay gente que está trabajando inteligencia artificial, hay gente que está trabajando sistemas expertos, hay gente que está trabajando neurociencias. Hay lugares, ¿no? Pequeñas chispas. Lo que pasa es que no sabemos cuál de esas chispas va a generar el incendio. Entonces, uno de los primeros elementos que hacen los estudios de prospectiva es estudiar esas novedades, conocer y estudiar esas novedades y evaluar sus potenciales. Eso que hoy en día llamamos inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo hace lo que hace? El famoso algoritmo de Google, que predice más o menos lo que queremos buscar y él sabe antes que nosotros lo que queríamos encontrar, ¿no? Eso es inteligencia artificial. ¿Qué es esto de la blockchain? ¿Qué es la gamificación? ¿Sí? Son todos elementos que aparecen en el diálogo que empiezan a tener un potencial disruptivo respecto de cómo es hacer educación, cómo es hacer que la gente aprenda. Así que uno de los primeros elementos de la prospectiva es empezar a revisar tendencias que por ahora pueden ser muy marginales, por ahora pueden estar en los bordes, ¿sí? No están en el flujo general de la educación, pero que potencialmente podrían alterar el juego.
no estamos acá para decir si eso está bien o está mal. Va a pasar más allá de nuestra opinión. Alguien pensaba que los autos eran la muerte de los caballos, la muerte de toda la vida. A ese señor que criaba caballos no le preguntaron su opinión. Los autos vinieron. ¿Sí? Entonces, el mundo funciona así. No te pide opinión. El cambio sucede. Lo único que uno puede hacer es estar atento de antemano y tratar de, sabiendo que eso ocurre y que eso va a ocurrir, tratar de conducir ese cambio en alguna dirección medianamente positiva. Porque si no, estamos perdiendo una oportunidad. Así que, escenarios, eso es lo que nos convoca hoy, una metodología para salir del pensamiento congelado y tratar de buscar nuevas alternativas. Una metodología ordenada para pensar de otra manera, para salirnos de la zona de confort, para explorar otras posibilidades y para poder encontrar imágenes que nos promuevan el pensamiento y nos saquen de pensar que mañana va a ser igual que hoy. Así que, ¿en qué consiste esta idea de los escenarios? Ahora viene el trabajo en el cual ustedes van a participar durante el resto de la mañana. Los escenarios son historias, son como películas, son como obras, ¿no es cierto?, con su título, con su argumento y con su nudo y desenlace, ¿no? Es decir, cada vez que hablo de un escenario, lo que me imagino es una historia. Una historia que ocurre en un mundo diferente a este que conocemos ahora. Ustedes fueron invitados, creo que, a mirar unas películas. ¿Vieron? El cine propone una serie de películas de ficción que nos llevan a imaginarnos posibles futuros. ¿Sí? En alguna época eso se llamaba ciencia ficción, ¿se acuerdan? Porque la idea era que, bueno, la ciencia, la tecnología, etc. Con el tiempo dejó de ser ciencia ficción para pasar a ser sociedad ficción. Uno de los libros más interesantes están el universo que describen, el mundo que describen, no es un mundo científico, un mundo tecnológico, escriben un mundo con otras reglas, ¿sí? Lo ponen en otro planeta, no más que para que uno pueda jugar con la idea, ¿no? O en otro tiempo, pero básicamente lo que hacen es imaginar sociedades diferentes. Ahora, como la tensión normal de nuestra cabeza es pensar que mañana va a ser más o menos parecido a como era hoy, hay que hacer un esfuerzo consciente para poner en suspenso ese hábito de pensar que mañana es igual que hoy. ¿Sí? Ese esfuerzo consciente requiere algunos pasos metodológicos. No es la única manera de trabajar, pero por lo menos ayuda. Y entonces lo que hacemos es, como estrategia de trabajo, es primero definir el área a la que se refiere nuestro escenario. Nosotros vamos a trabajar escenarios relacionados a la educación, ¿sí? Y a su vez, dentro de los escenarios vinculados a la educación, cada uno de los grupos va a trabajar sobre una parte del fenómeno educativo. Entonces, algunos de ustedes van a pensar escenarios relacionados con la formación docente, otros de ustedes van a pensar escenarios relacionados con cómo se gobierna el sistema educativo, ¿sí? Es decir, vamos a acotar el tamaño del problema, porque si no, se nos va de control, ¿sí? Vamos a, el primer paso es acotar o definir el área que vamos a analizar. Ustedes tienen en su guía de trabajo y los coordinadores de grupo, cuando trabajen con ustedes, les van a ayudar a definir mejor esa área y pensar esa área hacia dónde va.
Y ahí entonces, una vez que uno tiene identificado el área, uno tiene que empezar a estudiar aquellos factores que llamamos las fuerzas impulsoras del cambio, lo que puede traer novedad. ¿Sí? Y ahí distinguimos dos tipos de cosas, aquellas que podemos prever y aquellas que no. Lo que podemos prever es lo que podemos saber a partir de lo que nos dice el planeamiento. ¿Cuántos chicos vamos a tener en la escuela en el 2030? Más o menos podemos saber. O ¿cuántos chicos de edad escolar? No sé si adentro de la escuela. ¿Cuántos chicos de edad escolar vamos a tener en el 2030? Más o menos puedo saber. ¿Qué nivel de ingreso promedio va a haber por zona y por región en la Argentina? Las tendencias económicas más o menos me permiten predecir dónde va a seguir radicada la pobreza, dónde va a estar mayor bienestar, ese tipo de cosas también, porque evolucionan lentamente. ¿Qué más puedo saber? La pirámide poblacional, por ejemplo. Si en 2030 va a haber más jóvenes que viejos o más viejos que jóvenes. Se sabe a partir de la demografía cómo funciona la Argentina. Esos son los elementos predeterminados, ¿sí? Las cosas que puedo prever en función de los números actuales. ¿Ah? Eso trae un cambio gradual, no trae disrupciones. Lo que trae disrupciones son las incertidumbres. Sobre ellas vamos a hablar en un minutito y vamos a dar algunos ejemplos, pero para empezar, hay una incertidumbre, o hay varias incertidumbres asociadas al fenómeno educativo. Podríamos tomar, por ejemplo, ¿cuál va a ser el vínculo de los jóvenes con el saber? ¿No? Es una pregunta bien amplia. ¿Cuál va a ser el vínculo de los jóvenes con el conocimiento? ¿De qué tipo? ¿De qué naturaleza? ¿Sí? Para nosotros, cuando nosotros éramos carne de cañón del sistema educativo, cuando teníamos 10, 15, ¿no? Nuestra relación con el conocimiento era: esto es algo que tenés que memorizar para poderlo repetir en el momento adecuado y entonces lograr tu certificación. ¿Sí? Este conocimiento te sirve para aprobar materias. Alguno que otro de nosotros, dentro de todas las materias ofrecidas, teníamos alguna donde el conocimiento nos llamaba un poco más la atención, nos atraía, y por eso después elegimos campos profesionales vinculados con eso. Pero en las otras materias, más o menos el vínculo era: ese conocimiento lo tengo que memorizar para poderlo reponer en una situación de evaluación y después seguir viajando. ¿Sí? Ese vínculo con el conocimiento, que además venía a través de un soporte que era el libro de texto y la palabra del profesor, y que yo lo demostraba a través de evaluaciones con respuestas a preguntas o ejercicios. Ese vínculo, ¿cómo es ahora y cómo va a ser en 2023? ¿Podemos seguir con ese contrato o las cosas van a cambiar? Hoy por hoy es una incertidumbre, no sabemos cuál va a ser el vínculo de la sociedad con el conocimiento. Se quedaron un poco pensativos, me parece. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Esa es la incertidumbre. Los escenarios trabajan acerca de las incertidumbres, no acerca de las tendencias predeterminadas. Así que nosotros vamos a trabajar en nuestro ejercicio acerca de incertidumbres, y acá hice una listita que por ahí les puede servir para la discusión en los grupos. Algunas cosas. Todo esto es muy tentativo y no sabemos para dónde puede ir, y justamente eso es lo interesante, que no sabemos para dónde puede ir. Hoy, el monopolio de la certificación escolar lo tiene el Estado. Es el que otorga los títulos.
Pero podría pasar, y de hecho está sucediendo ya, que los empleadores le empiecen a prestar menos atención al título de la persona y más a sus competencias. Entonces, ¿podríamos imaginar un futuro, o deberíamos imaginarnos un futuro donde, en vez de seguir siendo el Estado el agente certificador, sean otros los que certifiquen saberes? Esa es una incertidumbre. No digo que vaya a pasar mañana, pero hay señales que nos plantean que no estamos seguros de que el Estado vaya a conservar por los próximos 100 años la función de control de calidad de los aprendizajes. No sabemos. Ya hay varios que pusieron cara preocupada, ¿no? Esa es la naturaleza de las incertidumbres, nos hacen poner cara preocupada. Decimos, ¿cómo sería? Y esto es lo que tienen los escenarios. ¿Cómo sería vivir en un mundo donde en vez del diploma escolar, lo que haya es una base de datos que tiene cargados nuestras competencias? Y entonces cualquier empleador puede entrar a esa base de datos y mirar cuáles son nuestros niveles de competencia y decir, a este me sirve para tal cosa. Y usar la blockchain para juntar ahí adentro todas las certificaciones profesionales, todas las, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema sobre el cual no sabemos para dónde va. Y es interesante que no sepamos para dónde va. Nos obliga a pensar. Forma de aprender. Hasta ahora decíamos la tecnología de aprendizaje que conocemos nosotros y que por lo tanto seguimos reproduciendo con las generaciones próximas es, yo soy experto en un área de conocimiento, lo tengo sistematizado, te lo cuento, ya sea verbalmente o a través de un libro de texto, y entonces asumo que vos a través de la escucha y la lectura procesás ese conocimiento y lo adquirís. Sin embargo, hay otra manera de aprender. Hay aprendizaje por participación, hay aprendizaje en comunidades de práctica, hay aprendizajes virtuales, o incluso uno podría imaginar un casco como los que hay ahora de realidad virtual, que como en realidad ya se usa para los simuladores de vuelo, los pilotos, ¿no? Es decir, un aprendizaje donde uno tiene una realidad virtual, algo que si se choca no pasa nada, o si se incendia no pasa nada porque es virtual, y entonces uno puede jugar ahí a probar cómo funcionan las cosas hasta que optimiza el gesto. Y a partir de ese momento uno puede salir de la virtualidad y pasar a controlar el sistema real. ¿Sí? Es una incertidumbre. ¿Seguiremos aprendiendo como hasta ahora en el modelo clase o empezaremos a tener otros modos de aprendizaje guiados por otros dispositivos? 3. Actualmente, nuestro país tiene para cada una de sus jurisdicciones educativas y para cada uno de los subsistemas un diseño curricular. Todos los chicos que están en la escuela secundaria, de la modalidad o de la especialidad tal, tienen que aprenderse estas cosas. ¿Sí? Un pro. ¿Por qué tengo que aprender cosas que no me gustan, o que no me atraen, o que no me atrapan? Bueno, porque el Estado dice que esos conocimientos son importantes para todo ciudadano, porque son parte de la cultura general, son parte de la cultura común. Saber eso entre todos hace que podamos hablar de las mismas cosas, hace que compartamos una mirada de la historia. Bueno, hay fundamentos de por qué tenemos un currículum uniforme, ¿sí? Para todos los estudiantes. Hay razones políticas, hay razones sociológicas, hay razones pedagógicas, pero podría pasar que con el tiempo evolucionemos la noción de currículum a lograr resultados de aprendizaje equivalentes
clientes a través de recorridos personalizados. Entonces, este empezó por la matemática y después siguió por la física y después se le dio por tal cosa y paró en la computación. Este entró por la computación y después siguió por la electrónica y terminó por la contabilidad. Y este otro empezó por la carpintería y de la carpintería pasó al presupuesto y del presupuesto pasó a la economía. ¿Sí? ¿Cómo podríamos imaginar una evolución del currículum donde, ayudados por sistemas inteligentes, los estudiantes puedan tener acceso a opciones personalizadas, equivalentes en calidad, pero distintas en contenido? ¿Por qué no? El hecho de que sea difícil no quiere decir que no es un problema, lo podríamos solucionar. Cuarta incertidumbre. Actualmente nosotros hacemos aprender a los jóvenes en grupos en un horario. Jóvenes de la misma edad, en un mismo lugar y a una misma hora. Subrayo la palabra mismo. ¿Podríamos imaginarnos un futuro donde las personas aprendan cada una en distinto lugar, a distinta hora, a distinto ritmo? Ustedes son un ejemplo de ello, ¿no? Están en el doctorado, pero cada uno trabaja de otras maneras, ¿no? Así que esa es una incertidumbre también. El aprendizaje va a continuar siendo sincrónico para la gran mayoría de los estudiantes de la escuela, o vamos a evolucionar hacia modelos donde deslocalizamos tiempo, espacio y grupo. Los chicos se encuentran virtualmente a las 3 de la mañana a jugar a la Play. No es que no hay grupo. Lo hay. Y se hablan por el altavoz y se dicen cosas y hacen alianzas y participan de una grupalidad abierta, que no es la grupalidad que conocemos nosotros, pero también existe. La evaluación. Hoy por hoy la evaluación, el modelo de la evaluación tradicional es te tomo prueba. Estoy hablando del sistema general, ¿no? Te tomo prueba, te pido un trabajo práctico. Y voy tomándote evaluaciones parciales. ¿Es posible pensar un mundo donde la evaluación suceda de otra forma? Donde, por ejemplo, a los estudiantes se los va asesorando y acompañando en su proceso de aprendizaje, pero tienen que mostrarme un único resultado de aprendizaje complejo a fin de año. Una prueba de salida, un logro final, un trabajo final. Grupal, individual, qué sé yo, de distintas maneras. ¿Podemos pensar otras configuraciones para la evaluación? Y finalmente, y la más amenazante, ¿aprenderemos todavía con docentes frente a nosotros o nos enseñarán sistemas expertos basados en inteligencia artificial? En vez de tener un profesor de matemáticas, tendremos un Google Assistant, un Alexa, un Siri, ¿no? Que nos dé clase o que nos explique. O que sí. Sí, claro. Necesito llegar de tal parte a tal parte. Hola Google, necesito llegar a tal parte. ¿Cómo hago? ¿No? Bueno, entonces, esto es una lista corta. Esta es una lista corta. Y cuando ustedes trabajen en los grupos, esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil porque es lo que tenemos que hacer el esfuerzo de pensar en cosas que todavía no existen generalizadas, pero que podrían generalizarse en un futuro. Y acá es donde en la discusión de cada uno de los grupos ustedes van a tener que pensar en estas posibilidades. Y esta forma de plantearlo
¿sí? ¿Seguirá esto o haremos esto otro? ¿Seguirá pasando aquello o haremos esto otro? Genera, en la jerga se lo llama una variable, ¿sí? En la jerga. La idea es que hay dos posibilidades que son los extremos de un eje. ¿Seguirá siendo monopolizada la certificación por el Estado o nos moveremos a un modelo de certificación dispersa? ¿Sí? Decir que esto es una variable es un poco una exageración, porque las variables, como nos han enseñado en nuestras metodologías, pueden tomar valores, en general cuantitativos, ¿sí? Pero este es un ejemplo de lo que se llama una variable dicotómica. ¿Está? Puede asumir dos valores. En un extremo sigue lo de ahora, en el otro extremo aparece una posibilidad todavía no materializada. Así que en el trabajo de discusión que van a hacer ustedes, van a tener que poder encontrar estos pares, ¿sí? El cómo es ahora y cómo podría ser distinto. En la jerga, vuelvo a repetir, se llaman variables, pero ustedes, para ustedes no me importa que sea el nombre, ¿sí? La idea es, estos polos opuestos entre lo que hay y lo que podría haber, ¿sí? Eso nos va a permitir entonces configurar el modelo del escenario. Este es el ejemplo práctico de cómo está armado un conjunto de escenarios. Normalmente elegimos dos incertidumbres y las representamos formando un cuadrante. Este es un ejemplo de un ejercicio de pensamiento que hicimos con otra gente acerca de la universidad. ¿Sí? Estábamos pensando hacia dónde evoluciona la universidad. Y entonces, una de las intrigas o incógnitas o incertidumbres es qué va a pasar en el futuro si se van a necesitar más profesionales cada vez, personas con saberes profesionales, o si por la delegación en las tecnologías de ciertas cosas vamos a necesitar menos profesionales. Eso la verdad es que no lo sabemos. Por ejemplo, en medicina, pensamos que necesitamos cada vez más médicos. Ese es el modo normal de pensamiento, ¿sí? Que cada vez vamos a necesitar más médicos. Pero ahora, con sistemas expertos de diagnóstico, con médicos que pueden atender por Skype, ¿no? Entonces, a lo mejor no hace falta tanto médico, tanto más médico. Hacen falta pocos, muy capos. ¿Sí? En vez de tener mucha mano de obra profesional, necesito pocos profesionales de mucha excelencia. Y la verdad es que no sé para qué lado va la cosa. Por eso es una incertidumbre. No sé si voy a necesitar miles de abogados o voy a necesitar muy pocos abogados muy expertos que manejen sistemas que tienen toda la jurisprudencia argentina y que le saquen el jugo a partir de ahí. No lo sabemos, ¿está? Esa es una incertidumbre y las universidades tienen que pensar esto, porque las universidades venden planes de formación de profesionales. La segunda cuestión la segunda incertidumbre que arma este conjunto de escenarios es qué piensa la gente sobre el aprendizaje en la universidad. No, la universidad es un plomo, son unas carreras, son 7 años, no te terminás de recibir nunca y además tenés que dar mala opinión. Versus que por el otro lado, en otra posibilidad sería que la gente diga no, las universidades son centros de conocimiento, ahí es donde se produce el saber, es valioso, es el lugar de la cultura, etcétera, etcétera, ¿sí?
Es decir, ¿qué piensa la sociedad respecto de la universidad? No lo podemos manejar. Es incierto. ¿Sí? Entonces esto generaba, cuando uno cruza estas posibilidades y las pone en cuatro cuadrantes, aparecen estas combinaciones. ¿Cómo sería un mundo donde la sociedad piensa que la universidad no sirve para nada, pero necesitamos muchos empleos profesionales? ¿Qué pasa en esa situación? El polo opuesto es cuando la sociedad dice: la universidad nos importa, nos parece un lugar valioso, etcétera, etcétera, pero se necesitan muy poquitos profesionales. Es otro mundo distinto, ¿se entiende? Los escenarios son mundos que surgen, mundos imaginarios, que surgen cuando pensamos posibilidades. ¿Va? Entonces, esta tarea, este ejercicio que ustedes van a hacer, van a elegir dos incertidumbres, las van a graficar y le va a generar entonces cuatro campos de posibilidad, que son los cuatro escenarios que van a compartir en la puesta en común cuando terminemos la actividad hoy a mediodía. ¿Sí? Así que el proceso de lo que se viene a continuación es ese: pensar dos incertidumbres relacionadas con el campo, convertirlas en una polaridad, lo que hay ahora o lo que puede haber, lo que hay ahora, lo que puede haber, e imaginar cada uno de esos cuatro rincones que se me formaron, cómo es habitar ese mundo, cómo es habitar un mundo donde la gente tiene un alto concepto sobre las universidades, pero necesitamos poquitos profesionales. En ese mundo, ¿qué haríamos? ¿Qué les parece a ustedes que haríamos como sociedad? Queremos que se formen en la universidad, pero necesitamos poquito y de mucha excelencia. ¿Qué hacemos? Seleccionamos fuertemente el ingreso. Tenemos pocas universidades caras, muy caras, o con mucha inversión pública, ¿sí?, de alta gama, con los altísimos, qué sé yo. Ese sería el mundo. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si estoy en el otro lado? Necesito muchos profesionales y la gente piensa que la universidad no es el mejor lugar donde se pueden formar, porque la universidad es pesada, mancarrona, burocrática, lenta, antigua. ¿Qué hacemos en un mundo así? Necesito producción de médicos, necesito producción de ingenieros. Bueno, genero otro contexto de aprendizaje, genero institutos, genero espacios de formación alternativo, genero círculos de aprendizaje, carreras virtuales, ¿no? Y dejo que la universidad se cocine su propio jugo y la formación de los profesionales que a mí me interesan la hago de otra manera. ¿Está? Y así sucesivamente, una vez que exploro cómo es vivir en este rincón, empiezo a imaginar, empiezo a hacerme preguntas. ¿Cómo sería vivir en un mundo donde pasa tal y tal cosa? ¿Sí? Y ahí es donde tengo que usar pensamiento creativo, pensamiento proyectivo, tengo que ser como un guionista de cine que a partir de estas ideas básicas arma un escenario, un argumento, un guión, ¿no?, tratando de imaginar. Puede ser que alguno de estos rincones nos encante, nos encantaría vivir en alguno de estos rincones, y que los otros tres nos resulten horribles, o más o menos. Pero no se trata de opinión acá. No se trata de si nos gusta o si no nos gusta. Se trata de pensar cómo sería. Después de haber pensado cómo sería, la segunda etapa de los escenarios, que no la vamos a hacer ahora, sino que tiene que ver con los futuros encuentros de este trabajo de prospectiva, es: si hay alguno de los escenarios que parece preferible, ¿cuáles son las políticas que tengo que desarrollar para que eso suceda?
y si hay algún escenario que parece odioso, ¿cómo articulo políticas para que ese escenario no suceda? Pero eso viene después. Primero tengo que imaginar. Y recién después de que imaginé las posibilidades, es cuando se piensa en política. Cuando se hace juicio sobre si esto es o no es un futuro preferible, y cómo entonces articulo la política para que se vaya en esa dirección o no se vaya en esta otra. El pensamiento por escenarios arranca en los años 60, en dos espacios donde hay muchas incertidumbres. Uno es la geopolítica, porque la geopolítica uno no sabe para dónde van a salir los países, y el otro es en las industrias que tienen inversiones de largo plazo, juegos económicos de largo plazo. Por ejemplo, la industria del petróleo trabaja con escenarios, porque uno tiene que prever qué va a pasar si el petróleo se acaba, qué va a pasar si hay una guerra en tal parte, cuáles pueden ser los factores disruptivos. Y de hecho, estas compañías han venido pensando escenarios desde hace ya casi 40, 50 años. ¿Sí? Y tomando decisiones sobre la base de esos escenarios. Es una metodología que tiene bastante desarrollo acá. Por desgracia, en Argentina no hemos hecho estudio de perspectiva. Argentina no mira mucho para el futuro. Está tan ocupada resolviendo los problemas del día a día que nos cuesta levantar la cabeza. Y es un texto técnico que tenemos que aprender a hacer como sociedad. Aprender a mirar para adelante y decir, en 20 años queremos esto. Hay sociedades que se han hecho esa pregunta. Por ejemplo, Sudáfrica, cuando todavía estaba el gobierno de De Klerk y Mandela estaba todavía preso, se hicieron unas primeras reuniones muy secretas, ¿no?, entre los representantes del Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, y la gente de De Klerk, etc., y unos expertos internacionales, porque estaban como en un encerrón. ¿Sí? ¿Cómo salimos de acá?, se llamaba la cosa. Y entonces empezaron a plantear algunos escenarios posibles. Los nombres son bastante graciosos: avestruz, pato rengo, ícaro y vuelo de los flamencos, ¿no? Es decir, ese es un chiste bastante, es un rasgo típico del pensamiento por escenario. Le ponemos nombres al escenario, un nombre que tiene como, ¿no?, transmite simbólicamente algo de ese escenario. La política del avestruz ya saben cómo es, ¿no? Hacemos de cuenta que no pasa nada. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de seguir como haciendo como que no pasa nada? ¿Sí? ¿Qué pasa si empezamos a hacer tibias reformas y esas tibias reformas nos dejan sin capacidad de acción? Bueno, ¿no? Así que estos fueron cuatro escenarios que ellos se plantearon. El ejercicio convenció a los líderes de la minoría blanca que la única salida responsable era el fin de la apartheid, etc. Lo cual significaba unos problemas enormes, pero bueno, se animaron y lo hicieron. Otro ejemplo de país que hizo como metodología, trabajó escenario desde la política, fue Canadá. Canadá estaba tratando de imaginarse. Canadá está en un lugar muy difícil, está arriba de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagas tiene que ver con lo que le pasa al vecino. ¿Sí? Y las decisiones que toma el vecino son recontra importantes respecto de lo que de cómo se va a mover tu economía, etc. Entonces ellos pensaron en este diagrama de dos factores, pensaron una incertidumbre es para dónde va la economía. ¿La economía va para el desarrollo y el florecimiento o la economía va para el estancamiento? Esa fue una de las dos variables.
La otra tenía que ver, la otra variable que usaron fue el nivel de consenso de la sociedad. Una sociedad unificada, una sociedad que se lleva bien, una sociedad que está integrada versus una sociedad que está explotada, donde hay conflicto, donde hay dificultades, donde hay problemas de negociación, ¿sí? Entonces, en cada una de esas esquinas, sociedad conflictiva, buena economía, sociedad conflictiva, mala economía, sociedad integrada, buena economía, sociedad integrada, mala economía, esos son los cuatro escenarios, y usaron como títulos, ¿no? Unos títulos que hacen a medios de transporte. Entonces le pusieron nave espacial, Titanic, motín a bordo y la fragata. Ejemplos de cómo hicieron este ejercicio. No les ha ido mal, ¿no? Esto es de los 90, no les ha ido mal como país, tiene varias de las ventajas del mundo desarrollado y otras, y evitaron alguna de las desventajas del modelo americano. La CIA hizo un estudio más o menos para el 2000. Bueno, y entonces trabajaron escenarios geopolíticos. ¿Sí? Escenarios geopolíticos. ¿Hacia dónde pueden ir las cosas? Ellos no usaron la metodología de cuadrantes, no usaron esta metodología, sino que usaron otra metodología estructurada, pero lo llevó más o menos a estas mismas cuatro cosas. Un mundo sin Occidente, es decir, China rules, ¿no? Predominio chino. Un mundo sacudido por catástrofes climáticas. Un mundo donde los chinos, los indios, los challengers, digamos, pierden impulso porque se pelean entre ellos, porque no les alcanzan los recursos, etc. Y un mundo donde el gobierno se descentraliza a través de agencias como la OCDE, la UNESCO, lo que sea, ¿no? Así que ahí tienen algunos ejemplos de ejercicio de pensamiento por escenario de alto nivel. ¿Sí? Y un último es un ejercicio de pensamiento por escenarios realizado para el sistema educativo en Guatemala. Guatemala tiene unos sistemas educativos, un sistema educativo bastante deficitario, y quieren salir de pobres. Entonces empezaron a pensar y usaron como metáfora juegos populares. Juegos populares. Entonces, se imaginan tres escenarios. Hace la rueda, parece que se mueve, pero está siempre en el mismo lugar. Los voladores, eso es, la gente se cuelga de los pies y hace unas cosas así, ¿no? Equilibrio, un sistema con equilibrio de fuerzas. Y el palo enjabonado, cada uno trepa hasta donde puede y como puede. ¿Sí? Estos son los títulos que ellos eligieron. Las metáforas. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos al mundo de la prospectiva. Nos da realmente mucho gusto poder iniciar un ejercicio de diálogo. Lo interesante de acá va a ser lo que se explica en el diálogo. Para poder dialogar de manera organizada en los grupos, les pido, por favor, intervenciones cortas. Porque si no, nos arremangamos. Porque yo en mi escuela, no sé qué, no sé cuándo. Intervenciones puntuales. Manténganse en foco. Porque si no se mantienen en foco, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Entonces, y hay que poder lograr acuerdos sobre cuáles son las fuerzas impulsoras, cuáles son las tendencias, cuáles son las incertezas. Hay que tratar de hacerlo en el tiempo especificado. El tiempo está especificado corto a propósito, porque si no se vuelve una mesa de café. No queremos que se vuelva una mesa de café. Cada grupo de ustedes va a ser de cerca de unas 20 personas. Entonces, para poder sacarle el jugo al tiempo disponible en ese rato que tienen, tienen que poder trabajar de manera estructurada. ¿Sí?
Recuérdense que la consigna es bastante simple. Primero, defino el campo sobre el que estamos parados. Segundo, pienso cuáles son las incertidumbres en ese campo. Hago una lista de incertidumbres, hacia dónde va esto, o hacia dónde podría ir esto. De esas incertidumbres elijo dos y armo la parrilla para pensar cuatro combinaciones posibles. ¿Sí? Y hasta ahí va el ejercicio de hoy. El trabajo más difícil es elegir las incertidumbres. Hay que pensar con creatividad hacia dónde podría llegar a ir esto sin sentirse atado por la idea de que no me gusta que vaya para allá. ¿Sí? ¿Podría ir la educación hacia el mundo de la inteligencia artificial? Podría. No sé si me gusta la idea porque entonces mi profesión docente, qué sé yo, los grupos, la sociedad, ¿qué va? Todas esas cosas. No me gusta la idea. No se enojen. No se enojen con las ideas. No se trata de que les guste o no les guste. Las incertidumbres son. ¿Está? Enojarse viene después, cuando ya hice los escenarios y digo, ese no me gusta nada. Y entonces voy a trabajar desde la política para que eso no pase. ¿Se entiende? Pero viene después. Esta etapa es pensar las incertidumbres como diciendo, y esto podría llegar a pasar. No me gusta un pepino, pero podría llegar a pasar. ¿Está? Bienvenidos al mundo de la prospectiva. Ahora les van a dar algunas instrucciones para organizar la tarea, donde el que habla va a estar y todo eso. Y yo voy a estar paseando por los grupos. Nos vamos a volver a encontrar para el trabajo de puesta en común.